Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Canal 49. Entramos a la semana 10 de la NFL y las cosas no se ven nada sencillas. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, Twitter e Instagram, y en Twitch estoy como Canal 49, streameando todos los miércoles y a veces los viernes. Recuerden que ya está la opción de unirse a miembros del canal, allá abajito está el botón, denle click y sigan las instrucciones. Los que sean miembros pueden entrar en la dinámica para ganarse unos tenis customizados este mes de los 49ers. Ya les explicaré cómo va a estar la onda. Dicho esto, vámonos con el contenido. ¡Go Niners! Han pasado 9 largas semanas de la temporada regular y estamos a la mitad del camino. Ha sido un viacrucis para nuestros 49 y los resultados no son ya nada alentadores, pensando en un futuro inmediato y a largo plazo. Como ya lo había comentado unas semanas atrás, parece que el proyecto Shanahan Lynch está estancado y podríamos estar viendo el final del mismo. Si la temporada regular terminara en este momento, estos señores nos estarían entregando la cuarta campaña perdedora en 5 años y estaríamos nuevamente fuera de playoffs. Ante este escenario, muy probablemente rodarán cabezas arriba y abajo. Podría comenzar tal vez no una reconstrucción, pero sí un reacomodo y ajuste de lo que se ha estado haciendo y lo que no. Revisar a fondo todas y cada una de las situaciones y circunstancias que han llevado a una de las franquicias más ganadoras en la historia de la NFL a este punto, desde decisiones directivas, scouteo, agencia libre, draft, coacheo, sueldos y salarios, preparación física, rendimiento y desempeño dentro y fuera del campo, de todos y cada uno de los elementos en esta institución. Shanahan y compañía están al filo del precipicio, y el próximo lunes por la noche podríamos estar viendo a los Rams de Sean McVay y compañía darnos el tiro de gracia. Lo que pasó el domingo contra Arizona solo se puede calificar como una de las actuaciones más mediocres y vergonzosas para los 49, al menos en la era Shanahan. Perder contra un equipo plagado de lesionados en tu propia casa en el 75 aniversario de la franquicia y con un estadio que a pesar de todo se llenó en un 86% fue, como lo dijo Fred Warner, vergonzoso e inaceptable. Kyle Shanahan ya no sabe realmente cómo dirigir el barco, pues enfrentar a una de las peores defensas contra la corrida de la liga sin su estrella J.J. Watt auguraba una ataque terrestre poderoso con base en Elijah Mitchell, Jamichael Hasty y el desaparecido Trey Sermon, pero a nuestro head coach se le ocurrió que era hora de lanzar el balón más de 40 veces y solo correr en 11 ocasiones. Jimmy G tuvo un buen juego, a secas, con más de 300 yardas y 2 touchdowns, pero lo cerró con una intercepción que manchó la actuación. Por tierra solo se generaron 36 yardas totales. ¿Así o le sigo? Bueno, el perímetro es un caos, Norman peleando como si fuera un tocho callejero y Kirkpatrick arrollado cual niño de 5 años intentando taclear a su papá, Ufanga siendo novateado y con tantas lesiones imposible parar un cuerpo de receptores sin Hopkins y Green, el centro de la línea un desastre como lo ha sido toda la temporada, y no señores, que no les vendan humo, Kinlow no cambiaría las cosas, y aquí voy a entrar de lleno en ese tema. El señor Javon Kinlow solo ha participado en 18 juegos desde el año pasado con sus constantes problemas de rodilla, problema que ya lo llevó nuevamente a cirugía y ha quedado fuera todo lo que resta de la campaña 2021. De hecho, en el primer juego de temporada regular contra Detroit no participó y los Leones corrieron para 116 yardas totales. Contra Filadelfia solo tuvo una tacleada en todo el encuentro y las Águilas nos corrieron para 151 yardas. Contra Green Bay tuvo 6 tacleadas en todo el encuentro y de esas solo una solo. Emmanuel Mosley, que es un esquinero, tuvo las mismas 6 tacleadas en el encuentro y los Packers nos corrieron para 100 yardas. Contra Seattle, Kinlow solo tuvo una tacleada asistida y los Seahawks nos corrieron para 105 yardas. Contra Arizona en el primer encuentro nuevamente una sola tacleada asistida y los Cardinals corrieron para 94 yardas. Contra Indianapolis ya no participó y el 27 de octubre se anunció que quedaba fuera toda la temporada. Los Colts nos corrieron para 148 yardas, los Osos para 176 y nuevamente los Cardenales en la última semana 163 yardas. Es decir, con Kinlow en el campo, los rivales nos corren 112 yardas y sin Kinlow 150 yardas en promedio. Para que me entiendan, 38 yardas de diferencia es lo que nos aporta la flamante 12ª selección global del 2020 de los 49ers. Pero eso no es todo.
todo. Kinlow tiene números por demás mediocres desde que está en San Francisco, y ya no hablemos de las capturas de quarterback, que a todas luces no es lo suyo. Y por supuesto que no es la única labor de un liniero defensivo, pero en los 18 partidos que ha participado, sus estadísticas son 1.5 capturas, 41 tacleadas, de esas 16 solo y 25 asistidas, solamente 3 tacleadas para pérdida de yardas, 5 golpes al quarterback, 0 fumbles forzados y 0 fumbles recuperados. Ah, y claro, su intercepción para el pick 6 del 2020. Eso ha sido todo lo que ha aportado el señor Javon Kinlow en la bahía. DeForest Buckner, en sus 2 primeros años en San Francisco y con un equipo más que mediocre, jugó en 31 encuentros, defendió 6 pases, recuperó 2 fumbles, tuvo 9 capturas, consiguió 134 tacleadas, de esas 89 solo y 46 asistido, 12 tacleadas para pérdida de yardas y 40 golpes al quarterback. Así que si me dicen que Kinlow ayuda enormidades a la línea defensiva de San Francisco, están en un grave error. Kinlow apesta a bust, y seguiré insistiendo que dejar ir a Buckner es el balazo que nos metimos en el pie solitos. Argumentar que no había dinero es no saber de finanzas en la NFL y de los contratos, prorrateo y demás recursos que se pueden utilizar para mantener un jugador de ese calibre. Armstead y Kinlow son el error más grave que ha cometido esta directiva, y este récord de 3 ganados y 5 perdidos no es obra de la casualidad. Y esto es solo un ejemplo que ya hacía tiempo que quería dejar bien claro. Pero bueno, vayamos a lo bueno y lo malo del encuentro contra Arizona. Lo bueno. George Kittle, a pesar del balón suelto, tuvo su mejor juego de la temporada, con 6 pases completos para 101 yardas y un touchdown. Brandon Ayuk, también a pesar de su balón suelto, reapareció con 6 recepciones para 89 yardas y un touchdown. Jimmy Garoppolo completó 28 de 40 envíos para 326 yardas, 2 touchdowns y una intercepción. Garoppolo lleva 2 semanas con rating arriba de 100 y es el mejor quarterback en ese sentido de las últimas 2 jornadas. Lo malo. Colt McCoy, el casi retirado veterano, completó 22 de 26 envíos para 249 yardas y un touchdown en una más que lamentable actuación del perímetro de San Francisco. James Conner corrió para 96 yardas y 2 touchdowns, contra una defensa sin idea durante los 4 cuartos. Los Cardenales jugaron sin Murray, Hopkins, AJ Green y JJ Watt y nos hicieron pedazos. Josh Norman se comportó de una manera lamentable y nos costó un castigo innecesario. Ahora resulta que está lesionado. El ataque terrestre de San Francisco solo produjo 39 yardas totales. Los 49 tienen un diferencial de menos 9 en balones perdidos esta temporada, y nadie ha perdido más el balón que los 49 durante la era Shanahan, con un diferencial de menos 44, algo que luce realmente increíble. Kyle Shanahan sigue perdido, y enfrentar a los Rams el próximo domingo es la peor de todas las noticias. No hay mucho que decir, San Francisco está metido en un hoyo que ha ido cavando poco a poco. Se han dejado ir juegos muy ganables y solo se le ha ganado equipos de mediocres a malos. Arizona era una oportunidad dorada para nuestros Niners y la dejaron ir de la manera más lamentable y frustrante que se les pudo ocurrir. En este momento tenemos un equipo sin pies ni cabeza, un equipo que no aspira a absolutamente nada, jugando a tan bajo nivel. Nunca en toda la era Shanahan se había sentido el proceso tan frágil y contra la pared. El tiempo se está acabando y lo peor es que toca enfrentar este lunes por la noche a uno de los mejores y más completos equipos de la Conferencia Nacional, rival de división y que tienen la mira en llegar al Super Bowl. Todas las miradas estarán puestas en el Levi's Stadium y la gran mayoría ya dan por muertos a los 49ers. Lo que le espera a los 49ers podría ser el inicio del fin y podríamos ver a los Rams darnos el tiro de gracia en esta temporada 2021. Pero tal vez, solo tal vez, para los ingenuos que aún creemos en los milagros, algo que cambie completamente el rumbo de la temporada para los 49ers y por fin sacudirse la malaria del Levi's Stadium, pero ya veremos. Les dejo las 5 mejores jugadas del encuentro contra Arizona, porque las hubo, aunque no lo crean. Disfrútenlas. I mean, how many fullbacks do you see run a full speed out from an extended position? He's checking motion on first down, quick toss, Deebo Samuel with blockers, and Deebo Samuel with speed breaks one tackle, fighting through a second in motion. Garoppolo looking deep, looking for Kittle. Kittle making the adjustment, and he makes the catch. Him and Isaiah Simmons, one-on-one. Garoppolo looking at the back of the end zone, jump ball. Oh, it's caught! Brandon Ayuk! Got him. Garoppolo directing traffic. It's Kittle! Pucks it out of the air! Señores, lunes por la noche y literal se nos viene la noche. Vamos contra los Carneros de Los Ángeles. Así que vamos a ver cómo vienen.
Arriba está el link para que vean cómo llegaron armados los Rams para esta temporada. Denle una vuelta para que tengan más claro el contexto. Pero bueno, los carneros llegan como la cuarta mejor ofensiva de la liga, la mejor por aire y la 18 por tierra. Promedian 29 puntos y 400 yardas por encuentro. Matthew Stafford es el mejor mariscal de campo de la liga entrando en la semana 10 y Cooper Kupp el mejor receptor de la NFL actualmente. A la defensa son la 12 general, la 23 contra el pase y la 11 contra la corrida. Permiten casi 22 puntos por partido y casi 350 yardas. Son líderes en capturas de mariscales de campo con 28 y esta semana hace su debut Von Miller en su ya poderosa frontal. Los carneros tienen marca de 7 ganados y 2 perdidos, pues vienen de perder contra los Titans, que son también un trabuco. Son segundo lugar en nuestra división y quinto sembrados en la conferencia nacional. Para nuestros Niners es el juego más complicado, no solo por el rival, sino por toda la tensión y presión que rodea al equipo en este momento. Los 49 salimos como claras víctimas y no pareciera haber esperanza alguna ni siquiera jugando en casa. Solo esperar que den un juego digno y en una de esas hacer la chica de la semana 10. Después de 9 semanas, estas son las posiciones de la División Oeste de la Conferencia Nacional. Pésima semana para los 49 y para Pablo Damos, solo 6 aciertos por 9 incorrectos, que nos da un acumulado de 63 a 45. Vamos por la semana 10. Hoy jueves no hay más, los cuervos sobre los delfines. En la jornada dominical Atlanta podría sorprender, pero creo que los vaqueros se lo llevan. Los jaguares ya no son el hazmerreír, pero aún así creo que los Colts ganarán. Cleveland y Nueva Inglaterra un juegazo. Le voy a los cafés, pero creo que ganarán los Pats. Los Jets pagarán los platos rotos y los Bills regresan a la senda de la victoria. Los Leones van que vuelan por el 0-17, los acereros ganan. Santos dará juego, pero los Titanes son mucho equipo, gana Tennessee. Tampa Bay después de su semana de descanso sobre el Washington Football Team, sin problemas. En este momento nos conviene más que gane Arizona, así que voy con los Cardenales sobre las Panteras. Los Vikingos no podrán con Herbert y compañía, ganan los Chargers. Philadelphia y Denver cerrado, pero voy con las Águilas. Regresa Wilson con los Seahawks, pero no creo que les alcance contra Green Bay, ganan los Packers. Los Jefes van a perder con Las Vegas, lo presiento. Lunes por la noche San Francisco contra los Rams, y ya lo vieron en mi interacción de Twitch ayer. Los que no estuvieron, el sábado en este canal, no se lo pierdan. La Faithful Mundial, el lugar para todos los aficionados de corazón de los 49ers. Gracias a todos los que me comparten su pasión, les dejo el correo en la pantalla para que la sigan mandando. Los miembros dorados de Canal 49. De corazón, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Si quieres formar parte de este selecto grupo, dale click al botón unirse que está ahí abajo y forma parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners!
Nuevamente llegamos al final de Canal 49. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Si les gustó el video, regálenme un like, compártanlo con sus amigos y en sus redes sociales, eso me ayuda muchísimo. No olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram, y en Twitch Canal 49. Ahí estoy streameando los miércoles y a veces los viernes. Recuerden, para los que quieran ser miembros dorados de Canal 49 y tener los beneficios, ahí abajito está el botón, denle clic en unirse y sigan las instrucciones. Vamos a apoyar a los Niners con todo este lunes por la noche. Yo sé que parece misión imposible, pero lo podemos lograr con corazón y con garra. La afición no nos podemos doblar como se nos está doblando a veces el equipo. Les mando un abrazote a todos, cuídense mucho, mucha buena vibra y ya lo saben, ¡Go Niners!